Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Maribel Alejo, gestora académica de la Escuela Nacional INDECOPI. Recordar que es importante su ingreso puntual y su permanencia total en la videoconferencia. Es importante que su usuario nos brinde su nombre y apellido para el registro de asistencia automatizada. Este registra su ingreso y salida. Asimismo, es importante cumplir con las normas de convivencia estipuladas en nuestro reglamento. Sin más que agregar, informo que en breves momentos iniciaremos la videoconferencia de hoy. Muchas gracias por su atención. Estimados participantes, la Escuela Nacional del INDECOPI agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Publicidad Engañosa en el Perú. Les saluda Mabel Izarzaburu Rodríguez, directora de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, la Escuela Nacional del INDECOPI busca capacitar a la ciudadanía en general para evitar incurrir en publicidad engañosa y conocer los más recientes criterios sobre la materia. En esta ocasión, nos acompaña como ponente el señor Luis Alberto Escobar García Godós, quien es abogado por la Universidad de Lima con más de 10 años de experiencia en derecho de la competencia, tanto en el sector público como privado. Él cuenta con programas de especialización en libre competencia, competencia desleal, propiedad intelectual y protección al consumidor por la Universidad del Pacífico y estudios en la maestría de la propiedad intelectual y competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El señor Escobar se desempeña actualmente como ejecutivo de la sala especializada en defensa de la competencia del INDECOPI. Antes de dar pase a nuestro expositor, expreso mi gratitud por su interés y puntualidad. Les doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Muchas gracias. Adelante, Luis Alberto. Muchas gracias, Mabel. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su asistencia. Procedo a compartir mi presentación. Ahí está. Está bien. Listo. ¿Me avisan, por favor, si es que se puede ver bien? Se ve bien, Luis. Excelente, gracias. Bueno, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre publicidad engañosa en el Perú. Es importante tener en cuenta que la norma que justamente
corresponde a la evaluación de toda la publicidad difundida en el territorio nacional es el decreto legislativo 1044, que es la ley de represión de la competencia desleal. A su vez, es importante también siempre tener en cuenta que la única autoridad competente para poder evaluar la publicidad a lo largo del territorio nacional es el INDECOPI, más precisamente la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, así como los órganos desconcentrados, en primera instancia, y en segunda instancia, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Antes que nada, también es importante tener en cuenta cuál es el marco constitucional económico. Eso se especifica particularmente en los artículos 58 y 59 de la Constitución Política del Perú. En primer lugar, con respecto al artículo 58, se establece que la iniciativa privada en materia económica es libre y se ejerce dentro del marco de una economía social de mercado, en la cual corresponde al Estado orientar el desarrollo del país, interviniendo principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Y por su parte, también cabe tener en cuenta que el artículo 59 de la Carta Magna establece que el Estado garantiza la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria y agrega que el ejercicio de dichas libertades no debe ser lesivo a la moral, la salud y a la seguridad pública. Ahora bien, como les comentaba con respecto al decreto legislativo 1044, que es la ley de represión de la competencia desleal, tiene como finalidad reprimir todo acto o conducta de competencia desleal que tenga por efecto real o potencial afectar o impedir el adecuado funcionamiento del proceso competitivo. Es importante detenernos en esta parte donde se señala real o potencial, pues no es necesario para que se reprima un acto de competencia desleal que este acto efectivamente haya tenido efectos tangibles en el mercado. Podría tener la potencialidad de generar una afectación, y eso basta para que ya se configure el acto de competencia desleal. Es así que la ley de represión de competencia desleal busca que el mercado asigne los recursos de manera eficiente y eficaz, asegurando el adecuado funcionamiento del proceso competitivo, mediante supervisión y fiscalización de actos contrarios a la buena fe empresarial, en beneficio de todos los agentes que participan en el mercado. Entonces, es justamente a través de la ley de represión de competencia desleal que se vela porque los agentes económicos que concurren en determinados mercados actúen de acuerdo a la buena fe empresarial, es decir, mediante una leal competencia. Es importante tener en cuenta cuál es el ámbito de aplicación de esta ley. Es aplicable a actos cuyo efecto o finalidad, ya sea de modo directo o indirecto, sea concurrir en el mercado, incluyéndose bajo su aplicación los actos realizados a través de la publicidad, que es justamente de lo que principalmente vamos a hablar el día de hoy. Entonces es preciso destacar también que en ningún caso es necesario determinar la habitualidad en quien desarrolla dichos actos. Esto es importante también porque en las oportunidades que he tenido para evaluar algunos procedimientos de publicidad engañosa o publicidad en general, o actos de competencia desleal en general, los imputados suelen decir: yo no he anteriormente cometido un acto de competencia desleal, yo no tengo habitualidad en desarrollar este tipo de actos. Eso no exime responsabilidad por la comisión justamente de actos de competencia desleal. Igualmente, regresando a lo que mencionaba hace un momento con el tema de la potencialidad de generar una afectación, también en otras oportunidades los imputados han señalado: bueno, finalmente yo no generé ninguna afectación al mercado, yo no he generado daño ni al mercado, ni a los consumidores, ni a mis competidores. No importa, basta con que se pueda verificar la potencialidad de esa afectación para que finalmente se pueda configurar el acto de competencia desleal. También es importante tener en cuenta que para la aplicación de esta ley resulta de vital importancia que el hecho materia de análisis tenga como efecto o finalidad la concurrencia en el mercado. Entonces, la definición de acto concurrencial exige que, como consecuencia de su ejecución, este acto tenga la idoneidad de producir una modificación en el comportamiento de los consumidores, desviando sus decisiones de compra respecto de un mercado determinado o identificable. Por ejemplo, mediante publicidad engañosa, justamente un agente económico que está en un mercado determinado comercializando un producto o un servicio, empieza a difundir publicidad
mintiendo sobre los verdaderos atributos de este producto o servicio. Eso que puede tener como consecuencia que consumidores desvíen su atención justamente hacia este producto, en atención a esta publicidad engañosa, dejando de adquirir otros productos o servicios cuyos agentes económicos habían difundido publicidad veraz en el mercado. Ahora, con respecto a la prohibición general de los actos de competencia desleal, todos los actos regulados en esta ley son contrarios a la buena fe empresarial. Entonces, es justamente mediante la ley de represión de competencia desleal que se ha previsto un listado enunciativo de las conductas tipo que constituyen actos de competencia desleal contrarios a la buena fe empresarial, como por ejemplo engaño, denigración, sabotaje empresarial, entre otros. Hay diversos tipos de actos de competencia desleal. Entonces, es la labor de la autoridad, en este caso, en la primera instancia, que es la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, ya sea iniciar procedimientos de oficio, justamente en el contexto de su supervisión y fiscalización del mercado, para, digamos, advertir un hecho o un comportamiento en particular de un agente económico y encajarlo en uno de los tipos previstos de la 1044, como por ejemplo les mencionaba, engaño, denigración, sabotaje empresarial. Pero también es importante tener en cuenta que se dan ocasiones en las que el hecho o el comportamiento no encaja tal cual en uno de los tipos previstos en la norma. Es por ello que se ha previsto también el artículo 6 de la Ley de Represión de Competencia Desleal como la cláusula general. Esta cláusula abarca cualquier otro tipo de conducta desleal que no se encuentre prevista expresamente en alguno de los ejemplos de la 1044. Justamente este artículo establece que, de manera general, están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea el medio que permita su realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la actividad económica en la que se manifiesta. Y define los actos de competencia desleal como aquel que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado. Ahora bien, el artículo 7 de esta norma establece la condición de ilicitud, es decir, la determinación de la existencia de un acto de competencia desleal no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización, y tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial, que es justo lo que les decía hace un momento. Y con respecto a lo primero, es decir, que la determinación de la existencia de este acto no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización, sí se han dado casos en los que agentes económicos han incurrido en un acto de competencia desleal y han sido denunciados, o de repente la autoridad advirtió eso de oficio, y en su defensa establecen que no ha sido mi intención incurrir en este acto, no tenía conocimiento de esta norma, yo he procedido según mi criterio de forma normal. Eso no es relevante al momento de evaluar finalmente si ese acto puede generar una afectación real o potencial en el mercado. Y bueno, como les comentaba inicialmente, las autoridades competentes para evaluar, aplicar la Ley de Represión de Competencia Desleal son, en primera instancia, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, en la sede central, así como sus oficinas regionales, y en segunda instancia, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Para comentarles brevemente más o menos cómo se originan estos procedimientos, ya les había indicado que puede ser o de oficio o de parte. La autoridad es quien finalmente va a determinar cuál es la infracción tipificada en la 1044 que se está cometiendo, que se estaría cometiendo, porque finalmente es la Secretaría Técnica quien elabora una tesis de una presunta infracción, la cual es propuesta a la comisión en primera instancia, y es finalmente la comisión quien decide si es que en efecto se incurrió en un acto de competencia desleal o no. En el supuesto de que este pronunciamiento final emitido por la comisión es apelado, sube a segunda instancia y es la sala de competencia quien, al igual que en la primera instancia, cuenta con su secretaría técnica que evalúa el expediente que ha subido en esta segunda y última instancia administrativa, se lo presenta y expone a los vocales de la sala con una propuesta también, ya sea para
confirmar o revocar, de ser el caso, modificar la multa, si es que hubiera una multa también, de ser el caso, y finalmente ya la sala emite el pronunciamiento final en sede administrativa. Ahora, de manera muy breve, les voy a comentar sobre los actos de competencia desleal en general. Tenemos primero los actos que afectan la transparencia del mercado. Tenemos primero los actos de engaño. Ya les había indicado que puede ser a través de la difusión de una publicidad engañosa, mediante la cual se transmiten características o atributos de un producto o servicio que no son ciertos. Pueden ser también actos de confusión. Esto consiste brevemente en que los consumidores van a confundir el origen, para la redundancia, confundir el origen empresarial de un producto o servicio. Luego tenemos también los actos indebidos vinculados con la reputación de otro agente económico. Tenemos primero explotación indebida de la reputación ajena, como podría ser, por ejemplo, la difusión de una pieza publicitaria que incluye elementos correspondientes a otros productos o servicios, justamente para aprovecharse de la reputación de ese otro agente económico. Los casos, los actos de denigración también, consistentes en la difusión de afirmaciones, vale la redundancia, denigratorias sobre algún otro agente económico, afirmaciones que no son ciertas o que no son susceptibles de ser comprobadas. Lo mismo se aplica con los actos de comparación y equiparación indebida. Es compararse o equipararse con otro agente económico mediante determinadas afirmaciones que no pueden ser acreditadas o que de plano no son ciertas. Tenemos también los actos que alteran indebidamente la posición competitiva propia o ajena. Tenemos en primer lugar la violación de secretos empresariales, consiste en la difusión de información confidencial de un agente económico sin la autorización de este. Tenemos también los actos de violación de normas, como por ejemplo concurrir en el mercado, en un mercado determinado, sin contar con la licencia de funcionamiento correspondiente. También otro tipo de acto de violación de normas son los que, en los que incurre, por ejemplo, el Estado al momento de ejecutar actividad empresarial sin cumplir con los requisitos previstos en la Constitución. Y finalmente, los actos de sabotaje empresarial, que es todo acto realizado para afectar el funcionamiento normal de un agente económico, como puede ser, por ejemplo, impedir que se pueda ejecutar un contrato entre el agente económico y determinados clientes, por ponerles un ejemplo. Y por último, tenemos los actos desarrollados mediante la actividad publicitaria, como por ejemplo el principio de autenticidad. Eso se refiere a la publicidad encubierta. La publicidad encubierta es ilegal justamente en atención a este principio. Tenemos también el principio de legalidad, que regula, digamos, diversas, vale la redundancia, regulaciones, como por ejemplo la obligación que tiene un agente económico de, si es que va a publicitar un producto o un servicio en moneda extranjera, se encuentra obligado también a publicitarlo en moneda nacional. Por ejemplo, también en el tema médico se encuentra prohibida la difusión de publicidad dirigida a personal de la salud, ponerla al alcance de los consumidores en general. Y por último, el principio de adecuación social consiste en la difusión de publicidad que es capaz de inducir a los consumidores a cometer algún acto de discriminación por cualquier índole, raza, sexo, orientación, etc. Y eso es de manera muy breve y general cuáles son los actos de competencia desleal previstos en la Ley de Represión de Competencia Desleal. A continuación, voy a comentarles ya de manera específica sobre los actos de engaño, más precisamente publicidad engañosa. Antes que nada, es importante tener en cuenta el derecho fundamental a la libertad de expresión que se encuentra previsto en el numeral 4 del artículo 2 de nuestra Carta Magna, que establece que toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita, o la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin preautorización ni censura, ni impedimento alguno bajo responsabilidades de ley. Teniendo en cuenta ello, a continuación les muestro algunos ejemplos de libertad de expresión, como por ejemplo, mediante una entrevista, puede ser también mediante una protesta, protesta pacífica, por supuesto, mediante redes sociales, también para ponerles otro ejemplo.
Ahora, habiendo ya comentado un poco sobre la libertad de expresión, vamos a aterrizarlo a la libertad de expresión empresarial. Justamente se encuentra establecido en el artículo 19 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, el cual indica que el desarrollo de la actividad publicitaria permite el ejercicio de la libertad de expresión en la actividad empresarial y es a su vez vehículo de la libre iniciativa privada que garantiza la Constitución Política del Perú. Además, señala que el ejercicio de esta libertad no debe significar la realización de competencia desleal que afecte o limite el adecuado funcionamiento del proceso competitivo en una economía social de mercado, ni mucho menos que afecte el derecho a la información sobre bienes, servicios que corresponden a los consumidores conforme a lo garantizado por la Constitución. Muchas veces también en algunos procedimientos he podido advertir que los imputados alegan que al momento de difundir determinada publicidad que está siendo analizada como una publicidad infractora a dicha norma, indican a manera de defensa que ellos estaban haciendo uso de su libertad de expresión, expresión empresarial, y claro, en efecto cuentan con esa libertad, con ese derecho, pero él tiene evidentemente ciertos límites, en tanto no genere a través de esta difusión de publicidad algún acto de competencia desleal que afecte el adecuado funcionamiento del proceso competitivo. Ahora vamos a comentar un poco sobre la publicidad comercial, que se encuentra definida en el artículo 59, literal D de la ley. Consiste en que, en toda forma de comunicación difundida a través de cualquier medio o soporte y objetivamente apta o dirigida a promover directa o indirectamente la imagen, marcas, productos, servicios de una persona, empresa, entidad en el ejercicio de una actividad comercial, industrial o profesional, en el marco de una actividad de concurrencia, promoviendo la contratación o la realización de transacciones para satisfacer sus intereses empresariales. Entonces, solamente en ese marco, porque, por ejemplo, no podría ser calificada como publicidad comercial la propaganda electoral, por ejemplo. No corresponde justamente a la idea de concurrir en un mercado determinado promoviendo la adquisición o el consumo de algún producto o servicio en particular. Aquí algunos ejemplos de piezas, de publicidad, ¿no? Tenemos marcas conocidas como Coca-Cola, Starbucks, Sabritas, no recuerdo si es una marca argentina o mexicana, y tenemos también, Nissan. Ahora, también es importante tener en cuenta el concepto de anunciante, y eso va a ser también importante para, en el análisis de determinados casos, identificar al responsable de la ejecución del acto de competencia desleal mediante la pieza publicitaria. Anunciante es toda persona natural o jurídica que desarrolla actos cuyo efecto o finalidad directa o indirecta sea concurrir en el mercado y que por medio de la difusión de publicidad se propone a, uno, ilustrar al público, entre otros, acerca de la naturaleza, características, propiedades o atributos de los bienes o servicios cuya producción, intermediación o prestación constituye el objeto de su actividad. O, en segundo lugar, motivar transacciones para satisfacer sus intereses empresariales. Justo lo que les comentaba, el tema de la asignación de responsabilidad, que también se encuentra previsto en la Ley de Represión de Competencia Desleal. En todos los casos, el anunciante siempre será el responsable. Eso es de facto. Pero también podrá ser responsable el medio de comunicación social por la comisión de actos de competencia desleal que infrinjan normas de difusión que regulan, condicionan o prohíben la comunicación de determinados contenidos o la publicidad de determinados tipos de productos. Como, por ejemplo, se encuentra prohibida la difusión de publicidad con contenido erótico en un horario determinado. Ahí también será responsable el medio de comunicación social. Y finalmente también será responsable la agencia de publicidad cuando la comisión de actos de competencia desleal se genere por un contenido publicitario distinto de las características propias del bien o servicio anunciado. Digamos, el anunciante acude a la agencia de publicidad para presentar su información, la cual justamente ha contratado a esta agencia para que sea difundida la pieza publicitaria de acuerdo a lo indicado, pero también será responsable justamente cuando la comisión de estos actos se genere por un contenido publicitario distinto de las características propias de este bien o servicio anunciado. Y ahora sí vamos a finalmente aterrizar en los actos de engaño, ya para conocer muy bien en qué consiste esta infracción que es cometida en la mayoría de ocasiones mediante publicidad.
que se encuentra prevista en el artículo 8.1 de la ley y, bueno, consisten en la realización de actos que tengan como efecto real o potencial inducir error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación, distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o adquisición, y en general sobre atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado, o a inducir error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que represente su actividad empresarial. Entonces, en resumen, es todo acto que tiene como efecto inducir a error a los consumidores sobre los atributos o características de un agente económico o de los productos o servicios que ofrece en el mercado. Existe una metodología para evaluar si es que determinada información contenida en un anuncio publicitario resulta engañosa o no. En primer lugar, se debe establecer a partir de una apreciación integral y superficial del anuncio publicitario en qué consiste el contenido del mensaje transmitido en el mercado. Me voy a detener un momento aquí. Cuando los consumidores tienen a su alcance determinados anuncios, determinadas piezas publicitarias, ellos no van a evaluarlos como si fueran abogados expertos en derecho publicitario. Ellos van a, justamente como lo indica esta metodología, van a realizar una apreciación integral, sí, pero superficial. No se van a concentrar en los detalles, por así decirlo, más rebuscados del anuncio. Van a apreciar esta pieza publicitaria y van a, digamos, determinar cuál es el mensaje que el anunciante busca comunicarles. Y una vez que ya se ha delimitado dicho mensaje, este debe ser corroborado con la realidad. Cabe precisar que, digamos, este mensaje publicitario es transmitido a través de la parte que más le llama la atención al consumidor, es decir, la parte captatoria del anuncio. Una pieza publicitaria puede tener diversas secciones, por así decirlo, elementos, pero siempre son los elementos más destacables, que es justamente eso, conforme a la parte captatoria del anuncio, lo que le va a llamar más la atención al consumidor, y es a través de eso que va a definir ese consumidor cuál es el mensaje que el anunciante busca transmitirle. Entonces, como les comentaba, una vez delimitado este mensaje, debe ser corroborado con la realidad, y si existe alguna discordancia, podrá concluirse entonces que el anuncio publicitario es falso o que induce error, infringiendo así el principio de veracidad publicitaria. Justo lo que les comentaba, la parte captatoria del anuncio, que es justamente por la manera como determinados elementos se encuentran consignados o distribuidos en los anuncios, existen algunas expresiones susceptibles de generar un mayor impacto en los consumidores que otras, pese a encontrarse en una misma pieza publicitaria. Esta noción alude a la parte captatoria del anuncio. Como, por ejemplo, alguna pieza publicitaria en la que diga, imaginemos que estamos en campaña navideña, ¿no? 50% de descuento en todos los adornos navideños. Y hay en la parte inferior de la pieza publicitaria se puede leer solamente productos seleccionados. Digamos, está en la misma pieza publicitaria. El consumidor va a poder observar toda esta pieza y va a decir, ah, ya, solamente es en determinados productos. Pero el hecho de que exista esta falta de concordancia entre lo que está en la parte captatoria, como les mencionaba, con lo que está en la parte inferior del anuncio, estas restricciones, por así decirlo, ya se genera el acto de engaño. Ya ha infringido el artículo 8 de la Ley de Represión de Competencia Desleal. Como por ejemplo, en esta pieza publicitaria, ¿no? Todos invitados al 50% de descuento, y claro, en la parte inferior ya se incluyen determinadas restricciones, determinadas precisiones sobre lo que está comunicando. Es evidentemente legal que existan restricciones, precisiones sobre lo que se está anunciando, pero lo que es ilegal es que esas restricciones justamente contradigan el mensaje principal, que podría ser, como les decía, un descuento en todos los productos, y en la parte inferior, no todos, solamente productos seleccionados. O gratis a partir de la tercera compra, y en la parte inferior señala, no, gratis no, es solamente tal porcentaje. Por ponerles ejemplos simples, ¿no? Y bueno, el artículo 21 de la Ley de Represión de Competencia Desleal también reconoce que el consumidor ha influenciado mediante un análisis integral y superficial, como les comentaba, de la pieza publicitaria, sin recurrir a interpretaciones complejas o forzadas, tomando en consideración el contenido y el significado común que un consumidor
le atribuiría a las palabras, frases, oraciones percibidas en el anuncio. Es decir, cómo lo interpreta un consumidor promedio, ¿no? Y también es importante mencionarles, cuando el Indecopi, ya sea la comisión o la sala, efectúa la evaluación de la publicidad y determina, digamos, cuál es el mensaje del anuncio, ese mensaje no es, digamos, para la comisión, como diciendo, yo comisión, para mí, ese es el mensaje, o yo sala, ese es el mensaje. No es tan simple como eso, es, yo interpreto que ese es el mensaje que, valga la redundancia, va a interpretar el público consumidor en atención al mercado y al producto en específico. Entonces, siguiendo esta evaluación superficial que efectúa el consumidor, es lógico esperar que la parte captatoria sea aquella que trae mayor la atención del consumidor y que sea decisivo en la composición del mensaje que se recibe. Ahora, les voy a comentar sobre otras características de los actos de engaño que se encuentran previstas en el artículo 8. En primer lugar, es importante tener en cuenta que la carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los bienes o servicios anunciados corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. Por eso que les mencionaba que era importante tener en cuenta quién es el anunciante. Y en particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a las características comprobables de un bien o servicio, es el anunciante el que debe contar previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje. Esto último es conocido como el deber de sustanciación previa. Entonces, existen muchos casos en los que se han difundido afirmaciones que han sido evaluadas como posiblemente engañosas, y en su defensa, los anunciantes, digamos, han presentado medios probatorios con la finalidad de acreditar que la afirmación difundida es cierta. El tema de estos medios probatorios es que en muchas ocasiones cuentan, digamos, no son idóneos para acreditar la veracidad de este mensaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, son de fecha posterior al inicio de la difusión de la publicidad. La norma es clara en establecer que ese medio probatorio, esa documentación, debe ser de fecha anterior al inicio de la difusión de la publicidad. Y por otro lado, debe ser lo suficientemente idónea para acreditar la veracidad. ¿De qué manera? Les pongo un ejemplo. Se han dado muchas situaciones en las que anunciantes han difundido publicidad de determinados productos que cuentan con afirmaciones dirigidas a señalar que curan determinadas enfermedades. Por ejemplo, ¿no? Y entonces se inicia el procedimiento, se les dice, bueno, acredita que en efecto puede curar esta enfermedad de acuerdo a lo que señala tu publicidad. Y lo que muchas veces hacen las imputadas es presentar documentación y medios probatorios que acreditarían ciertos efectos que pueden generar los ingredientes de manera individual de este medicamento o de este producto. Cuando eso sucede, es bastante clara la jurisprudencia del Indecopi en señalar que no es suficiente. No es posible acreditar que este producto genera tales beneficios o tales atributos en tanto no se cuente con un medio probatorio que acredite que el producto en sí mismo puede brindar esos beneficios. No de los ingredientes de manera individual, sino del producto en sí mismo. De lo contrario, se considerará que no se ha acreditado la veracidad del mensaje y se habrá incurrido en una infracción de actos de engaño. También el artículo 8.2 de la ley establece que configuran actos de engaño la difusión de publicidad testimonial no sustentada en experiencias auténticas y recientes de un testigo. Es decir, una publicidad en la que una persona que esté debidamente identificada señale que ha consumido ese producto, ha probado ese producto y que ha advertido que en efecto cuenta con los atributos o características que este producto ofrecería. Y ahora, es importante también lo que les indicaba sobre las afirmaciones publicitarias. Únicamente se encuentran sujetas al límite de no engañar previsto en la ley las expresiones publicitarias que califiquen como objetivas, pues las afirmaciones publicitarias con carácter subjetivo no se encuentran sujetas al principio de veracidad. ¿Por qué? Porque simplemente no es posible acreditar algo subjetivo. Y les voy a poner ejemplos a continuación. Por ejemplo, afirmaciones objetivas que se refieren a la naturaleza del producto, investigaciones desarrolladas del producto, efectividad obtenida, o por ejemplo, publicidad de tono excluyente. Es decir, mi empresa es la única que cuenta con tal atributo o con tal característica, ¿no? Ese tipo de afirmaciones objetivas sí es posible verificar su veracidad.
En cambio, tenemos las afirmaciones subjetivas que buscan persuadir al consumidor, pero mediante el uso de la palabra, por ejemplo, mejor. Mi restaurante prepara el mejor ceviche. Tiene diversas connotaciones de naturaleza subjetiva. También cuando se aprecia la falta de parámetros objetivos que determinen la calidad del producto o servicio. Por ejemplo, exageraciones publicitarias, ¿no? Por ejemplo, recuerdo haber visto la publicidad de una pasta dental que luego de usarlo se veía que los dientes de la persona brillaban como si fueran linternas prácticamente. Eso es una exageración publicitaria. Eso evidentemente un consumidor no lo va a tomar como que luego de usar esta pasta dental mis dientes van a brillar de esa forma, ¿no es así? Entonces, aquí tenemos ejemplos. Primero, publicidad de tono excluyente. Esta publicidad de Bimbo, en la que se señala, bueno, Bimbo somos una de las empresas más éticas del mundo por tercer año consecutivo y la única compañía mexicana en recibir esta distinción. Eso de la única compañía mexicana es una publicidad de tono excluyente que sí es susceptible de ser verificada. Luego tenemos esta publicidad que dice, Datum es la única encuestadora con certificación ISO 20252 en el Perú. Eso es también nuevamente de tono excluyente, al hacer mención a ser la única. Y tenemos, por otro lado, las licencias publicitarias. El artículo 20 de la Ley de Represión de Competencia Desleal indica que en el ejercicio de la actividad publicitaria se encuentra permitido el uso del humor, la fantasía y la exageración en la medida de que tales recursos no configuren actos de competencia desleal. Por ejemplo, tenemos aquí una exageración, una publicidad del BSP en la que se señala así de seguro es usar banca móvil del BSP. Entonces, se ve una persona ahí con su celular, aparentemente, y que tiene un gran espacio entre todas las personas que están transitando, ¿no? Evidentemente, eso es una exageración. Un consumidor no va a esperar que al usar la banca móvil del BSP, de pronto, todos los transeúntes se van a alejar de él. Por ejemplo, también tenemos Alacén, el mejor complemento para la sazón de mamá. O justo la publicidad que les comentaba, ¿no? De la pasta dental Ultra Whitening de Aquafresh. Se ve cómo brillan de esa manera los dientes de quienes han usado el producto, pero evidentemente se trata de una exageración. También el uso del humor es legal. Tenemos aquí una publicidad de Inca Kola en la que hacen uso de esa licencia publicitaria, bueno, para hacer justamente para publicitar esta promoción 3x2 en su presentación de 2.25 litros. Y esta otra publicidad de Rosatel, para los que saben regalar y para los que no, que se ve como si fuera una lamparita dentro de este paquete de regalo, ¿no? Y también el uso de la fantasía, esta publicidad de McDonald's, en la que evoca algo así como magia, aparentemente. O esta otra publicidad de Fanta, en la que se lee, mi Fanta tiene sabor a una burbujeante aventura. Eso claramente no es posible de acreditar o verificar. Bueno, habiendo llegado a este punto, les voy a comentar a continuación algunos de los casos relevantes que han sido emitidos por el INDECOPI, por la comisión y o por la sala. Primero tenemos este caso de una publicidad testimonial. Es la publicidad televisiva del producto Biocres para la caída del cabello. Y en este anuncio, que era una publicidad audiovisual, inicia con una persona peinándose mientras una voz en off menciona la pérdida del cabello es inevitable y causada por el estrés, la edad o es hereditaria. Y seguidamente esta voz dice, actúa ya, actúa de una vez con Biocres, un producto que contiene principios activos recomendados para tratamientos capilares. Y va consignando diversas imágenes, ¿no? De cómo es el empleo del producto y cuáles serían sus efectos. Y luego de ello es que ya se aprecia el presunto testimonio de esta persona que apareció al inicio del comercial, un tal señor Oscar Díaz, en el que señala, me he estado aplicando Biocres todas las noches durante 2 meses y mira. Y seguidamente la voz en off dice, estudios realizados en Europa concluyeron que el uso de Biocres mejora la fortaleza y el volumen del cabello, lo que es indicativo de una disminución en la caída del cabello. Y finalmente esta voz en off señala, para un cabello con más fuerza, volumen y firmeza, Biocres, pídelo ya. Biocres, principales cadenas de farmacias. Entonces, ¿qué señaló la sala en este caso? Bueno, para empezar, este procedimiento fue declarado fundado por la difusión de una publicidad testimonial engañosa. ¿Qué ocurrió? Que el anunciante no contaba con los estudios y pruebas documentales con sustento científico y empírico que respalden que el testigo en efecto usó el producto publicitado, que es lo que les comentaba al inicio. No basta con simplemente tener
determinadas pruebas. Estas pruebas tienen que ser idóneas para acreditar la veracidad de la publicidad que se ha difundido, ¿no? Y en este caso, Kalanitsa, que era la empresa imputada, presentó únicamente una declaración jurada firmada por el testigo, en la cual indica que usó el producto de manera previa a la difusión del anuncio televisivo cuestionado. Sin embargo, este medio probatorio resultaba insuficiente para acreditar que este señor vivió, en efecto, una experiencia auténtica y reciente con el producto mencionado. ¿Qué dio a presentar? Bueno, entre otros documentos, un estudio que demuestre que esta persona empleó el producto durante el tiempo indicado, es decir, agosto y septiembre del año 2013, para luego acreditar que obtuvo los resultados publicitados. Ahora tenemos este otro caso que tiene que ver con el restaurante La Panca. Es con ocasión de un artículo difundido en una revista, artículo denominado La Panca, nuevo concepto de brasas, la revista Cosas. Y en este caso se denunció que la empresa imputada induciría a pensar que el establecimiento de La Panca de Miraflores sería un modelo completo y atractivo, lo cual no sería cierto. Entonces, uno se pone a pensar, ¿esta afirmación, modelo completo y atractivo, es susceptible realmente de ser verificada? Y en realidad la respuesta es no. ¿Uno cómo podría, digamos, acreditar este modelo completo y atractivo? ¿Qué se entiende por completo y atractivo? Esa es una afirmación subjetiva, la cual no puede ser verificada. Es por ello que la sala señaló que esta afirmación referida a que este restaurante sería más completo y atractivo, no se encuentra acompañado de elementos que la doten de parámetros objetivos que permitan su comprobación. Y dado justamente el carácter subjetivo del mensaje, no correspondía ser analizado. Y hubiera sido distinto si es que, por ejemplo, a estos términos de completo y atractivo, si hubiera hecho mención a alguna encuesta, por ejemplo, de acuerdo con la encuesta tal efectuada a los consumidores ABC. Es en ese supuesto hipotético que al contar con un parámetro que dota de objetividad esas afirmaciones de completo y atractivo, tendría que verificarse entonces la existencia de esta encuesta. De ser así, ver su contenido, si es posible desprender dichas conclusiones, ¿no? Si no se hubiera acreditado la existencia de esa encuesta, entonces ahí se hubiera incurrido en actos de engaño. Pero ese no fue el caso, simplemente se limitó a señalar hacer mención a las afirmaciones de completo y atractivo, las cuales no son susceptibles de ser verificadas, por lo cual el caso fue declarado infundado. Ahora tenemos a continuación este caso que fue bastante mediático a fines del año 2018 con respecto al producto Reina del Campo. También hay otro caso que es muy, muy similar, que es del producto Pura Vida. En ambos casos se imputó la presunta comisión de actos de engaño, pues se había difundido publicidad, en este caso del producto Reina del Campo, que daría a entender a los consumidores que sería leche de vaca, cuando ello en realidad no sería cierto. ¿Qué elementos de la etiqueta fueron tomados en cuenta para llegar a esta conclusión de cuál era el mensaje, es decir, que estaba que se trataba de leche de vaca? Bueno, primero la imagen de la señora con el cántaro y el líquido blanco y de fondo el campo donde se observan las vaquitas, los vasos con los líquidos blancos, la forma de preparación del producto, pueden ver la forma de preparación del producto, los tres vasos del producto Reina del Campo, y en la parte inferior se lee, la leche Reina del Campo no reemplaza la leche materna. Entonces, todos esos elementos, repito, la vaca y todo lo demás, dan a entender que se trataba de leche de vaca, cuando ello no sería cierto. Entonces, en este caso, el caso fue declarado fundado, tanto en comisión y fue confirmado luego en sala. La sala consideró que de una aproximación espontánea y superficial del público en general, no especializado, como les comentaba, siempre uno al momento de analizar la publicidad debe ponerse en el lugar del público no especializado, sin efectuar interpretaciones alambicadas. A estos elementos publicitarios del empaque se transmite de forma natural el mensaje de que el producto anunciado es leche de vaca, comercializada de forma evaporada en este caso. Sin embargo, este mensaje no era cierto, pues contenía insumos que conforme a los parámetros objetivos establecidos en el Codex Alimentarius, no permitían que fuese anunciada, considerada como leche de vaca. Recuerdo también que es importante que en su defensa, estas empresas, porque como les comentaba, fue más de un caso, presentaron un informe emitido por la DIGESA con el objetivo de
señalar que la DGESA les había permitido denominarse leche. Con respecto a ello, lo que dijo en la sala en aquella oportunidad es que es la comisión en primera instancia y la sala en segunda, los únicos competentes a evaluar la publicidad difundida en territorio nacional. Y teniendo ello en cuenta, el análisis efectuado por el INDECOPI se limitaba específicamente a los elementos publicitarios de la etiqueta. No formó parte de su evaluación lo correspondiente al rotulado o a la denominación de este. Entonces, de un análisis superficial integral de la publicidad, se concluyó, se advirtió que justamente el mensaje que se estaba difundiendo era que el producto era leche de vaca. Se verificó que no lo era y por ende se concluyó que se había incurrido en actos de engaño. Es lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Es solamente la comisión y la sala los competentes para evaluar lo relacionado a la publicidad de los productos y servicios difundidos en el mercado. Ahora tenemos este otro caso, que es con relación a una publicidad radial, a un jingle del producto Lejía Sapolio. Y a lo largo de este jingle se repite continuamente que es la frase de Sapolio, desinfecta tu casa todo el día. Sapolio es alegría que desinfecta tu casa todo el día. Entonces, lo que se denunció en este caso, bueno, Clorox denunció a Intradefco por la presunta comisión de actos de engaño, debido a que habría difundido este anuncio publicitario que induciría error a los consumidores en la medida de que les daría a entender a estos que el producto Lejía Sapolio desinfectaría todo el día la casa, cuando en realidad ello no sería cierto. Y en este caso, la sala consideró que esta frase, Sapolio es tu lejía que desinfecta tu casa todo el día, tiene naturaleza altisonante para resaltar efectos del producto, por lo que en realidad constituye una exageración publicitaria no sujeta a comprobación ni análisis. En otras palabras, no podría evaluarse, ni mucho menos se podría llegar a considerar que el producto en efecto desinfecta a lo largo de todo un día la casa. Es simplemente una exageración publicitaria que no está sujeta a la comprobación o análisis correspondiente. Y es por eso que este caso fue declarado también infundado. Bueno, ahora tenemos esta otra publicidad en empaque del producto Bonami Fruta Caramelos con relleno líquido. Y con relación a esta publicidad, se imputó que la palabra fruta, al incluir la palabra fruta de manera destacada y las imágenes de diversas frutas como piña, naranjas, manzanas, limones, entre otros, daría a entender a los consumidores que el producto en cuestión se encontraría elaborado a base de fruta, cuando en realidad ello no sería cierto. Y lo que dijo acá la sala, bueno, fue declarado fundado el caso, y la sala consideró que de una revisión superficial e integral del anuncio, en primer lugar, la frase Bonami fruta caramelos con relleno líquido, acompañada de la imagen de un caramelo de color anaranjado partido por la mitad, con el contenido líquido del mismo color, así como las imágenes de frutas coloridas, tales como la piña, naranja, manzanas, limones, el mensaje principal es que contiene caramelos con relleno líquido y que entre sus ingredientes están las frutas publicitadas. Y sin embargo, de acuerdo a lo señalado por la diputada, no contiene porcentaje alguno de fruta en su composición, por lo cual se contradice el mensaje emanado de la publicidad en empaque analizada. Para su análisis, que es bastante relevante también, la sala tuvo en cuenta que en el mercado de caramelos identificó productos que contenían fruta en su composición. Porque, claro, no es como, por ejemplo, uno no esperaría que una gaseosa, en efecto, cuente con fruta. Digamos, podría quedar en cierta duda ese criterio para los caramelos, pero de un estudio en el mercado, la sala identificó que sí existían, al menos en la época en la que esta publicidad en empaque fue difundida, existían caramelos que sí contenían fruta en su composición. Es por eso que, teniendo en cuenta, de manera particular, la publicidad en empaque analizada y, de manera general, el contexto y el mercado en el cual se ha difundido la publicidad, que consideró que sí era susceptible de inducir a error a los consumidores. Ahora tenemos este caso del producto Ángel Mel. Les voy adelantando, este es uno de los casos en los que, bueno, excepcionalmente la comisión no tiene el mismo criterio de análisis que la sala. ¿Por qué? Porque, bueno, en primera instancia, la comisión sanciona a la empresa Global Alimentos SAC por actos de engaño por la difusión de esta publicidad en empaque. Pues a su criterio, consideró que daba a entender, en primer lugar, a los consumidores que la miel sería un importante ingrediente en su composición.
cuando en realidad contendría únicamente 0.5% de miel. Y adicionalmente, la segunda imputación era, bueno, fue sancionada en primera instancia porque consideró que también daba a entender que este producto sería nutritivo cuando en realidad tenía un alto contenido de azúcar. ¿Por qué nutritivo? Por la frase verdadero aliado en nutrición. Entonces, a criterio de la primera instancia, se incurría en actos de engaño en ambas imputaciones. No obstante, en segunda instancia, la sala revocó ambos extremos de la resolución de la comisión, porque con un criterio distinto, indicó que el mensaje, primero con respecto al tema de la miel, indicó que el mensaje difundido en esta publicidad no está referido a que contenga miel de abeja como un ingrediente importante en su composición, sino que es un cereal que cuenta entre sus componentes con miel de abeja, lo cual fue corroborado. Y por otro lado, de un análisis superficial e integral de la publicidad, consideró que un consumidor entendería que las frases verdadero aliado de nutrición y 14 vitaminas y minerales transmiten el mensaje consistente en que este producto contiene 14 vitaminas y minerales, como se encuentra consignado en el anuncio publicitario, y que es debido a ello que contribuye a la nutrición. Y ello se encuentra confirmado con la información contenida en su rotulado. Entonces, como pueden ver, son dos criterios distintos, que no es lo usual, pero puede suceder, ¿no? Que en primera instancia la comisión tenga un criterio en particular, tal vez apuntando hacia cierta forma de análisis en particular, y la sala lo ve de otra manera, ¿no? Como sucedió en este caso. Ahora tenemos este otro casito con respecto al producto Londa 100% jugo de fruta naranja. Se imputó acá a la empresa Multifoods que, al haber difundido publicidad de este producto, contenía las frases 100% jugo, contiene 100% jugo de naranja, premium pure fruit juice y 100% jugo de fruta, así como la imagen de múltiples naranjas, entre completas y cortadas, da a entender a los consumidores que el producto estaría elaborado totalmente a base de jugo natural de naranja. Cuando ello no sería cierto, dado que de la lectura de la lista de ingredientes, se verificaría que adicionalmente el jugo concentrado de naranja contendría ingredientes procesados. Ahí pueden ver la publicidad, digamos, con mayor detalle. La frase es 100% jugo, 100% naranja, premium, pure fruit juice, 100% jugo de naranja. Justamente es en base a esos elementos de la pieza publicitaria que la sala consideró que sí daba a entender que el producto sería 100% jugo de naranja. En su defensa, Multifoods manifestó que en ninguna parte de la etiqueta se había consignado que el producto sería 100% natural, que por el contrario, lo que se indica es que es 100% jugo de naranja y puede publicitarse de dicha manera, pues se encuentra alineada a la definición de jugo de fruta establecido en la norma Codex para jugos de frutas. No obstante, lo que les mencionaba también hace algunos momentos, la sala señaló que es el consumidor quien atribuye el significado de los anuncios a evaluar, en su condición de destinatario e intérprete de la publicidad, entendiendo el mensaje publicitario bajo sus propios parámetros y experiencia. En otras palabras, realmente no es relevante cuál es el mensaje que el anunciante quiso transmitir. Lo importante y relevante finalmente será cuál es el mensaje que han interpretado los consumidores. Entonces aquí la sala indicó que, dada la experiencia del consumidor ante este tipo de producto, el hecho de difundir en el mercado de bebidas que un producto contiene 100% jugo de fruta conlleva a presumir que este está elaborado únicamente a base de fruta y por lo tanto no contendría algún ingrediente extra como colorantes, saborizantes, agua agregada, preservantes, entre otros. Entonces, concluye la sala señalando que carece de veracidad el mensaje consistente en que este producto está elaborado en su totalidad por jugo natural de naranja, es decir, un producto 100% natural de la fruta naranja, por cuanto la imputada no cumplió con presentar medios probatorios que acrediten la veracidad de dicho mensaje. Bueno, ahora les voy a comentar un poco sobre este caso más reciente. Este caso se quedó en primera instancia, no fue apelado, y se ha establecido el más reciente precedente de observancia obligatoria. Es sobre los falsos descuentos, publicidad engañosa con respecto a descuentos. Se imputó a Tiendas F la presunta comisión de actos de engaño debido a que habría difundido una promoción de ventas del producto televisor AOC 32
en la que promocionaría una supuesta rebaja de dicho producto de 899 a 699 soles, lo cual atraería a los consumidores a adquirir el producto de forma inmediata y les daría a entender que estarían adquiriendo una opción más ventajosa que las condiciones de la oferta ordinaria. Sin embargo, ello no sería cierto. En tanto, Tiendas F habría fijado un precio de referencia artificialmente alto para crear la falsa percepción de ahorro en los consumidores, lo que los induciría a error. Esta infracción fue advertida gracias a las inspecciones que fueron efectuadas por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización en aquel entonces. Digamos, en una primera visita pudieron verificar que el precio de referencia era 699 soles y de pronto en una segunda visita el precio de referencia ahora era 899 y más bien el precio de promoción era 699. En una tercera visita y cuarta también, el precio de referencia había vuelto a ser 699 soles, con lo cual resultaba evidente que se había incrementado el precio de referencia, el precio ordinario, por así decirlo, para en base a ello decir, ahora te lo vendo con esta oferta, con esta rebaja, cuando en realidad no había habido ninguna oferta realmente tangible. Aquí lo que señaló la comisión es lo siguiente. En este caso se puede constatar que el precio promocional de 699 era realmente el precio ordinario o estándar, la oferta ordinaria o estándar, ya que se encontraba vigente en los periodos inmediatamente anterior y posterior a la promoción anunciada, pero que era resaltado como un precio más ventajoso respecto al precio regular, es decir, de la citada oferta ordinaria o estándar, lo cual no era cierto, siendo capaz de generar una falsa percepción de ahorro en los consumidores, que podrían entender que el precio promocional anunciado realmente constituía un descuento real y significativo, desviando sus preferencias respecto de otras ofertas que sí podrían haber constituido una auténtica ventaja. Además, la comisión indicó que en la resolución de ninguna manera se estaba negando la facultad de las empresas de fijar los precios que estimen convenientes, sino que, por el contrario, se busca fortalecer la transparencia en la información, en particular de aquella relativa a los precios anunciados como parte de una promoción de ventas, a efectos de que los consumidores no se vean engañados al considerar que se encuentran ante un precio promocional que les reporta una ventaja económica cuando ello no sea cierto. Es decir, de ninguna manera se estaba negando o limitando la posibilidad de las empresas de fijar los precios que estimen convenientes, sino que más bien se estaba protegiendo a los consumidores de no verse engañados ante falsos descuentos, como en esta situación, por ejemplo, que se creaba un falso precio de referencia, cuando en realidad, en la práctica, realmente no había descuento alguno. Es en atención a este análisis que se establece este nuevo precedente de observancia obligatoria. Consiste en que para determinar si una publicidad sobre precios o descuentos promocionales constituye un acto de engaño, se deberá observar lo siguiente. En primer lugar, cuando una empresa desee difundir publicidad sobre una promoción constituida por un descuento en el precio o modalidad equivalente, esta debe ser excepcional y temporal. En segundo lugar, la oferta promocional a publicitarse debe ser calculada en función a la oferta ordinaria del producto o servicio. Y finalmente, para determinar el valor de la oferta ordinaria, se debe identificar las condiciones, en especial el precio, con las que usualmente se ofrece el producto o servicio en materia de la promoción de ventas, y compararlas con las condiciones de la promoción a efectos de determinar si la publicidad de la promoción es o no engañosa. Y es justamente lo que verificó en el caso en concreto la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, ¿no? Es decir, que en una primera visita tenía el precio ordinario A, luego de pronto en una segunda visita se había inflado ese precio, pero en una tercera y cuarta visita ya había vuelto a la normalidad del precio, por así decirlo. Entonces, este es un caso importante, reciente, bastante relevante, pues es el más reciente precedente de observancia obligatoria en materia de competencia desleal. Y por último, les voy a comentar también sobre este caso que fue bastante sonado en redes hace 1 o 2 meses, que se inició en contra de Nestlé por la presunta comisión de actos de engaño debido a que había difundido publicidad en empaque del producto Maggi Cubito Carne con la imagen de comida con trozos de carne cocida y la imagen caricaturizada de un bovino, lo que daría a entender a los consumidores que este producto tendría como ingrediente principal la carne,
Sin embargo, ello no sería cierto debido a que dicho producto no contendría carne como parte de su composición. Ahí pueden apreciar la publicidad, pueden ver, claro, la imagen del plato con carne, la frase cubito carne, la imagen de la vaca. Y bueno, también fue tomado en cuenta por la primera instancia esta frase mezcla deshidratada sabor carne. ¿Cómo así? Pues lo que señala la primera instancia al declarar infundado este caso es que, contrariamente a lo señalado por la denunciante, esa frase mezcla deshidratada sabor carne, a su criterio de la primera instancia, constituye un elemento publicitario, pues se encuentra ubicada en la cara superior del empaque del producto en forma de cubo, lo que denota su carácter informativo y persuasivo. Ese análisis, ese punto fue, digamos, vital para que la comisión tuviera finalmente este criterio de declarar infundado el caso, ¿no? Señaló además que un consumidor no esperaría que un producto de estas características y dimensiones pueda contener carne en cualquier presentación. Y dado que la frase mezcla deshidratada sabor carne se encuentra ubicada en la cara superior del empaque, con letras claras, blancas y borde rojo, y considerando que la palabra cubito es usada de forma recurrente en el mercado para identificar a productos que resaltan el sabor de la comida, la comisión consideró que resultaba lógico que los consumidores interpreten que el producto en materia de denuncia simplemente tiene sabor a carne, más no carne en su composición. Pero bueno, este es otro de los casos en los que la comisión, digamos, tuvo un criterio y la sala tuvo otro, pues en segunda instancia la sala revocó el pronunciamiento de la comisión y declaró fundada la denuncia. Señaló que la frase mezcla deshidratada sabor carne, a su criterio, ha sido consignada en términos neutros y descriptivos. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia en el análisis de ambas instancias. A criterio de la comisión, digamos, esa frase mezcla deshidratada sabor carne si había sido publicitada de forma destacada, por lo cual era parte de la publicidad. En cambio, para la sala no. Para la sala eso había sido consignada en términos neutros, en un tamaño de letra significativamente pequeño respecto del íntero del empaque, ubicada en la parte inferior de este, sin ningún elemento que pueda destacar dicha afirmación en el empaque. Por lo que consideró que no formaba parte de la publicidad del referido producto, y por ende, no la tomó en cuenta para su análisis. Es así que indicó que los elementos publicitarios identificados en el empaque sí destacan a la carne, a su criterio, como un ingrediente relevante del producto, al consignar de forma destacada la frase cubito carne, junto con la imagen de un plato de comida con trozos de carne, y la caricatura de una vaca, lo cual genera la idea en los consumidores de que la carne es uno de los ingredientes que conforman el producto. A su vez, la sala tuvo en cuenta que en el mercado sí existen productos similares que contienen carne en su composición, en un porcentaje bastante bajo, pero finalmente contienen ese ingrediente. Entonces, ese es otro ejemplo de publicidad en empaque que es analizada, digamos, de manera particular, qué es lo que transmite la publicidad y sin dejar de tomar en cuenta el contexto en el cual esta publicidad ha sido difundida. Y bueno, eso ha sido todo. Les agradezco su atención y creo que puedo finalizar señalando un par de conclusiones o recomendaciones, ¿no? Que es algo que les he comentado a lo largo de la presentación. En primer lugar, si es que un agente económico va a difundir alguna publicidad, alguna pieza publicitaria, primero asegurarse que lo que esté difundiendo, si es que son afirmaciones objetivas, sean ciertas. En segundo lugar, que tenga las pruebas idóneas para poder acreditar la veracidad de lo que está difundiendo, porque el Indecopi en cualquier momento podría requerirle esa información. Y en tercer lugar, no solamente contar con esas pruebas, sino asegurarse de contar con esas pruebas antes del inicio de la difusión de la publicidad, justamente en cumplimiento del principio de sustanciación previa. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier consulta o comentario que pudieran tener. Estimado docente Luis, tenemos algunas preguntas. Un momento. A ver, Vanessa nos consulta lo siguiente. ¿Se considera acto de confusión o comparación e equiparación indebida a una empresa farmacéutica que publicita un producto dietético bajo afirmaciones que solo son propias de medicamentos? A ver, justo acá tengo la pregunta, voy a leerla nuevamente. ¿Se considera acto de confusión o comparación y equiparación indebida a una empresa farmacéutica que publicita un producto dietético bajo afirmaciones que solo son propias de medicamentos? Bueno, digamos, para empezar, confusión, comparación y equiparación son infracciones distintas.
Confusión, como les comentaba, se refiere a que un consumidor, al momento de ver dos productos, confunde el origen empresarial de estos. Podría, digamos, tiene el producto A y el producto B, y piensa que el producto B, al ser tan similar o tan parecido al producto A, que de repente no, primero, una confusión directa, piensa que es el mismo producto, cuando no es cierto. O en segundo lugar, podría, digamos, pensar que tienen el mismo origen empresarial por sus similitudes, cuando ello tampoco es cierto. Eso es confusión. Comparación es, en realidad no tiene que ver, es cuando yo, digamos, un producto, publicito un producto comparándolo con otro, diciendo, mi producto tiene 20% más de eficacia en tal atributo. O equiparación, mi producto tiene la misma eficacia que tal otro producto. Entonces, en realidad, en eso consiste en cada una de estas infracciones previstas en la 1044. Ahora, aterrizándolo al tema de la empresa farmacéutica, bueno, por ejemplo, el tema de confusión podría ser la difusión de publicidad, digamos, de un producto, y un consumidor puede entender que el producto farmacéutico A tiene el mismo origen empresarial que el producto farmacéutico B. Si es que por ahí va la pregunta. Como pregunta 2 de Nilda Gabriela, nos dice, ¿qué pasa si un consumidor digital es engañado y la empresa se evade de ello y dice que fue un error de la publicidad afectado al consumidor, ya sea en el producto que no contiene los beneficios mencionados? Si un consumidor digital es engañado y la empresa se va de ello y dice que fue un error de la publicidad. Bueno, lo que de hecho comentaba al inicio de la exposición es que no es justificación señalar que la empresa indique que haya sido un error. No, digamos, no importa la intención del anunciante, no importa que no haya tenido la intención de incurrir un acto de competencia desleal. Si finalmente se determina que la publicidad sea digital, sea en empaque, sea audiovisual, es engañosa, pues habrá incurrido en la infracción y será sancionado de ser el caso. Y como medida correctiva, puede ser diversas medidas correctivas, ¿no? En este caso, bueno, lo que estoy leyendo aquí que dice que el consumidor, ya sea el producto, no contiene los beneficios mencionados. Sí, bueno, la medida correctiva podría ser, pensando en voz alta, el cese de la difusión de esa publicidad, ¿no? Pero el punto es que no es, digamos, excusa el cometer un simple error, como acá señala en esta pregunta. Gracias, Luis. Fernando Morán nos pregunta, cuando una municipalidad publicita descuentos del 50% en arbitrios, pero cuando uno va a pagar le dicen que es para los que tienen dos o más inmuebles, ¿cuál de los principios infringe? ¿Veracidad, lealtad o autenticidad? Bueno, para empezar, el tema de una municipalidad que publicite descuentos de 50% en arbitrios no es amparable por la ley de represión de competencia desleal. ¿Por qué? Por lo que comentaba también al inicio de la exposición, solamente son tutelables los actos que se den en un mercado determinado, que tengan como propósito concurrir en el mercado. La municipalidad no concurre en un mercado, no está compitiendo con otras municipalidades, por así decirlo, ¿no? Entonces, no es un supuesto amparable por la ley de represión de competencia desleal, sin perjuicio de que pueda ser, digamos, falso lo que señale la municipalidad, eso no puede ser evaluado como un acto de engaño. Gracias, Luis. Tenemos otra pregunta de Brenda Guaita que nos dice, para hacer una denuncia de publicidad engañosa, ¿qué pruebas se deben presentar? Por ejemplo, en este momento RPP menciona que la empresa Latam hace publicidad de que no cobran por los cambios de pasajes y es totalmente falso. Bueno, ¿qué pruebas podría ser de repente que el consumidor haya justamente acudido a la empresa LATAM o ya sea presencial o de forma virtual? Y se me ocurre, ¿no? Pensando en voz alta, porque no he analizado recientemente algo así, pero podría ser la constancia de que en efecto sí efectuó el pago por el cambio de pasajes. O sea, dos pruebas, ¿no? Primero, la publicidad, qué es lo que dice la publicidad y qué manera se interpreta esta publicidad. Y en segundo lugar, qué fue lo que finalmente pagó. ¿Pagó o no lo que le había dicho la empresa que no tenía por qué pagar? Creo que eso sería lo principal. Ok, gracias, Luis.
Lourdes Vargas nos pregunta, ¿por qué esos mensajes cortos al final de la publicidad no tienen la misma dimensión, formatos, etcétera, que la misma publicación, como letras pequeñas, velocidad máxima de las condiciones ininteligibles, en radio, banner en TV, que ni se pueden leer? ¿Es legal? No es legal si es que no se pueden leer. Deberían leerse. Si es que, por ejemplo, se trata de una promoción, ¿no? Pero digamos, no es ilegal, ojo, el hecho de, en un anuncio publicitario, consignar ciertos elementos de un mayor tamaño que otros, porque finalmente el anunciante quiere que los consumidores le presten más atención a determinados elementos del anuncio. Eso vendría a ser, como les comentaba, la parte captatoria este, ¿no? Y ya lo ilegal sería que, digamos, el mensaje transmitido mediante el anuncio, que fue advertido por los consumidores en la parte captatoria de este, sea contradictorio con las restricciones consignadas en caracteres de menor tamaño, ¿no? Ok, gracias. Jacqueline Infantes nos pregunta, ¿es una publicidad desleal lo de Wing que se quejó a Movistar y Claro? ¿Podrías repetir, por favor? ¿Es una publicidad desleal lo de Wing que se quejó de Movistar y Claro? Ah, bueno, eso está siendo analizado como un acto de competencia desleal en la primera instancia, tengo entendido, pero ya será competencia de la comisión verificar si en efecto se configuró o no un acto de competencia desleal. Yo no podría en este momento adelantar opinión al respecto. Gracias, Luis. Kenneth Contreras nos dice, ¿en qué parte podemos encontrar más casuística para saber discernir bien si una publicidad es objetiva y subjetiva? Bueno, de hecho, en la página web de Indecopy, uno en Google pone resoluciones Indecopy y automáticamente va a salir el link en el cual uno puede escoger diversas resoluciones de todas las áreas de Indecopy, ya sea competencia desleal, profesional consumidor, barreras burocráticas, entre otras. Desde el año, si no me equivoco, 2009 o 2010, no estoy seguro, hasta la actualidad. Entonces ahí tiene a su alcance toda la casuística. Ok, gracias. Ángela Maraví nos comenta que halaga su excelente ponencia y en segundo lugar quisiera preguntar, ¿cómo podría una empresa establecer un eslogan publicitario sin caer en la publicidad engañosa, sabiendo que siempre se tiende a exagerar la manera en la cual estos hacen referencia a su producto? Gracias por la pregunta. De hecho, no hay ningún inconveniente con exagerar siempre y cuando se advierta que es algo, digamos, subjetivo, ¿no? Como el mejor ceviche, la mejor bebida, mi producto es delicioso, de ese modo, ¿no? Pero si ya estamos ante afirmaciones objetivas, susceptibles de ser verificadas, la única alternativa es estar seguro de qué es lo que se va a informar, a trasladar a los consumidores, ¿no? En primer lugar, y en segundo lugar, como les comentaba al finalizar mi exposición, contar con los medios probatorios idóneos para poder acreditar tales afirmaciones y esos medios probatorios tienen que tener fecha anterior al inicio de la difusión de la publicidad. Gracias, Luis. Francisca Quispe nos pregunta, ¿qué pasa cuando las universidades envían brochures vendiéndote algo de un curso con ciertos profesores y cuando llevas el curso hay otros profesores? ¿Eso lo ve el Indecopy o la SUNEDU? Me parece que eso lo vería Indecopy porque justamente es un tema de publicidad y la única autoridad competente para analizar la publicidad es, como les comentaba, la Comisión de Competencia Desleal en primera instancia, así como los órganos concentrados en las ORIS y en segunda instancia la sala. Y sí, es común que eso se llegue a dar, ¿no? Pero ahí lo importante es ver de qué manera la universidad puede digamos, subsanar ello, porque digamos, si es, había que analizar la publicidad también primero, ¿no? Porque si es que la publicidad destaca el curso en atención a esos profesores y digamos, uno se matricula en la universidad o en la academia, lo que sea, por ese profesor y de pronto es otro profesor el que edita el curso, si ahí podría haber una infracción, tendría que ser analizada, dependiendo, como les digo, de qué decía exactamente la publicidad y el caso en concreto. Gracias, Luis. Acá tenemos otra pregunta de Álvaro Hernández y nos dice, si es un comercial, un producto que se compara a otros, los cuales son mencionados como marcas convencionales, ¿este comercial estaría implicado en comparación
y equiparación indebida, pese a no decir el nombre de las marcas de dichos productos o empresa que los fabrica? Esa es una muy buena pregunta, muchas gracias. Han habido casos en los que se ha denunciado el tema de comparación indebida o equiparación indebida, porque determinadas empresas han sentido aludidas en determinadas piezas publicitarias en las que no mencionan expresamente con qué agente económico se están comparando. Sin embargo, uno tendría que analizar cuál es el mercado, ¿no? Imaginemos que es un mercado con muy pocos agentes económicos, entonces, digamos, eso reduce bastante el universo y no sería muy complicado deducir de qué, con quién se están comparando, ¿no? Pero, digamos, no solamente en base a ello, tendría que evaluar también otras características. Así es que por ahí, no sé, imaginemos que ponen en la publicidad unos dibujos y hacen bastante énfasis en un color particular y ese color es usado justamente por esa empresa. En atención a esos elementos y teniendo en cuenta, digamos, si es que es un supuesto de un mercado bastante con muy pocos agentes económicos, sí es, quizás sería posible deducir con quién se está comparando. Pero como les digo, eso es caso por caso, ¿no? Porque sí han habido procedimientos en los que simplemente se ha señalado, bueno, no es posible identificar con quién se está comparando, el caso es infundado. Es caso por caso, es ver los elementos que contiene esta publicidad sin perjuicio que no se mencione expresamente al agente económico, si es que es posible identificarlo o no. Pero tiene que estar identificado de todas maneras. O sea, si no, no podría concretarse la infracción. Gracias, Luis. El participante Edwin Flores nos consulta, teniendo en cuenta que existe una empresa que abastece a los programas de vaso de leche a nivel nacional, ¿cómo certificar si lo que se entrega a dichos programas es realmente leche? Bueno, de hecho, lo que me comentas, entiendo que no estaría bajo la tutela de la ley de competencia desleal. No es, digamos, un tema publicitario o un tema de concurrencia en un mercado determinado. Es simplemente el programa de leche, me comentabas. Entonces, ¿sí? Eso es distinto a empresas como las que puse hace unos momentos, en donde se publicitaban, ya sea mediante banners o publicidad audiovisual, que sus leches, que su producto sería leche de vaca. Entonces, ahí sí hay un problema, ¿no? Los consumidores comprarían esos productos bajo el entendido de que son leches de vaca, con lo cual ya ahí se incurriría en el acto de engaño, había un beneficio económico obtenido por estas empresas, beneficio ilícito en realidad, con lo cual sería susceptible de ser sancionadas con multas y considerar que han infringido evidentemente el artículo 8 de la Ley de Represión de Competencia Desleal. Pero al menos de lo que entendí en la pregunta que me comentas, no sería un supuesto que esté bajo la tutela de la 1044, al no ser un acto concurrencial. Okay. Gracias, Luis. Tenemos una pregunta de Frank que nos dice, ¿un usuario o cliente que se ve perjudicado en una publicidad engañosa para la compra de un producto puede tomar una foto y video de la publicidad o anuncio como evidencia para la denuncia? Sí, no habría ningún problema, siempre y cuando esa foto, ese video sea lo suficientemente claro, ¿no? Que pueda permitirle a la autoridad poder verificar que en efecto esa publicidad existió o existe. También por su parte, sí he visto que ha ocurrido muchas veces, cuando presentan una denuncia ha sucedido que la foto, pues sí, han presentado fotos a veces de la publicidad, no es tan clara. Entonces, lo que hace la autoridad, en este caso la Secretaría Técnica de la Comisión, es realizar una diligencia de inspección. Acuden al lugar donde se encuentra la publicidad o en todo caso verifican la página web donde supuestamente, según el denunciante, se ha difundido esta publicidad. Verifican sus características, levantan un acta, imprimen la publicidad o toman fotografías de ser el caso y con eso ya complementan lo que inicialmente fue presentado con la denuncia. Gracias, Luis. Tenemos una pregunta de Álvaro Tudela, quien nos dice, ¿a quién habría que acudir para denunciar por los precios de los productos que acaban en números para los cuales no hay moneda circulante para pagarlos, generando así una situación donde no hay forma de otorgar vuelto y te ofrecen darlo como donación, cuando en realidad esto servirá para deducirlo de los impuestos que va a pagar la empresa vendedora? Entendería que con la pregunta me está diciendo, por ejemplo, ¿no? que me venden algo a,
no sé, 5 soles con 92 céntimos, y dicen para donar 2 céntimos, ¿no? Sí. Mira, al menos no es, eso no se ve por temas de competencia desleal, es un tema ajeno a la exposición del día de hoy, pero entendería que tal vez, podría ser visto por protección al consumidor. Gracias, Luis. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos. Muchas gracias, Luis, por tu presentación y a los asistentes por su activa participación y su asistencia. En el chat he dejado un link para que puedan contestar una breve encuesta a fin de poder mejorar nuestras actividades académicas. Bueno, sin más que agregar, damos por concluida esta videoconferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su asistencia.